gobierno Petro estableció decretos de austeridad. ¿De qué se trata? Petro estableció por lo menos 21 medidas para lograr mayor austeridad en el gasto y funcionamiento del gobierno. A través del decreto 444 de marzo de 2023, el presidente Gustavo Petro estableció por lo menos 21 medidas para lograr mayor austeridad en el gasto y funcionamiento del gobierno, entre las que se encuentran el recorte en gastos de viáticos, darle prioridad a las reuniones virtuales, al igual que promover el teletrabajo para cuando sea posible y el recorte de gastos de publicidad. Las medidas que más llaman la atención del decreto tienen que ver con la contratación de personal que hace parte de la rama ejecutiva. Solo se podrá modificar cuando dicha reforma sea a costo cero y genere ahorros, lo cual requerirá previo concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. En todos los casos, los conceptos técnicos favorables correspondientes con la normativa vigente para poder realizar reformas. El decreto también echa mano de las horas extras y la remuneración de las mismas. Se deben adelantar acciones que permitan racionalizar o en su defecto, reducir el reconocimiento del pago de horas extras solo para aquellas que sean estrictamente necesarias. A lo anterior, se implementarán medidas para reducir los gastos de arrendamientos de instalaciones físicas, considerando su costo, la situación de trabajo en casa, teletrabajo y o trabajo remoto, a fin de no efectuar renovaciones. Solo se deberá efectuar mantenimiento cuando se propenda por no generar impacto presupuestal a largo plazo. La medida que fue firmada por el presidente Petro y el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, también busca que los tiquetes aéreos se compren en clase económica o en la tarifa que no supere el costo, salvo los debidamente justificados. Cuando el servidor se transporte con el presidente o la vicepresidenta, no habrá lugar de pago de gasto de transporte. Suministro de tiquetes. La medida del gobierno es reducir el gasto del mismo. Deberán hacerse en clase económica y deberán justificarse ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. En relación a los esquemas de seguridad, el decreto firmado por el presidente señala que se deberá, en lo posible, realizar una revisión a los esquemas de seguridad de los servidores públicos de la rama ejecutiva. Finalmente, el decreto estipula que en relación a los eventos oficiales de los organismos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, se debe privilegiar la virtualidad en la organización y desarrollo. Se deberá dar prioridad al uso de espacios institucionales.